Los secretos de Darcy Quinn en la FM. Ocho de la mañana, 24 minutos, los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. Bueno, doña Darcy, sigamos con el tema de los jurados electorales. ¿Qué fue lo que encontró la Procuraduría? Pues Luis Carlos, muy preocupante, la Procuraduría verificó la base de datos de jurados de votación para la posterior asignación a las elecciones presidenciales. Y adivine qué encontró. Sí. 2.925 ciudadanos postulados se encuentran inhabilitados para ejercer funciones públicas. Esa base de datos se cruzó con el sistema de registro de sanciones y causas de inhabilidad, el SIRI de la Procuraduría. Esto hay que decirlo tras una solicitud de la registraduría, teniendo en cuenta que los jurados de votación son particulares que ejercen funciones públicas transitorias, es decir, son contratistas del Estado. Y imagínense, 2.925 de los postulados no están habilitados. Ay, Dios mío, esto de los jurados electorales, qué registraduría, en qué momento nos metimos en esto. A ver, doña Darcy, ¿cómo así que renunció todo el gabinete de gobernación del Magdalena para irse política, a hacer política? ¡Qué maravilla! Pues a propósito de lo que estaba comentando del señor Caicedo. Tipo muy probo, que nos probo. Exactamente. Y he sufrido también el rigor de sus bodegas. Tan pronto dije este hecho ayer, pero es que renunciaron, y además como gran cosa, con bombos y platillos, renunciaron todos para irse a hacer campaña por Gustavo Petro y Francia Márquez. Perfecto, perfecto, caramba. Que no hagan política desde los cargos públicos. Pero dejar votado al departamento, que todo un gabinete, es que estoy hablando de 30 personas, que todo un gabinete renuncie para irse a hacer política, que deje el departamento tirado. Llegan otros, sí, perfecto, llegan otros que no conocen, que hay cosas que están andando que se van a tener que parar, que no están lo suficientemente empapados de los temas. Está bien que se vaya uno, que se vaya dos, que se vayan tres, pero como 30 es una irresponsabilidad total con el departamento del Magdalena, que además lleva mucho tiempo pasándola mal. Ustedes lo dijeron ahí esta están mañana. Las prioridades. Santa Marta, una de las ciudades con mayor inflación. Es una tristeza lo que está pasando con ese departamento. Ahí están las prioridades. La gente del departamento se tiene que dar cuenta, hombre. Al final de cuentas, los pueblos son culpables de lo que les ocurre. Porque ahí está la democracia. Si la gente en Magdalena sigue votando por esta gente, pues les va a pasar lo mismo. Ahí se fueron todos para la campaña de Gustavo Petro. ¿Y el departamento? Eso está bien. Claro que no está bien, o es que están muy bien en el departamento y las cosas están saliendo bien allí, en todas las zonas rurales, en Santa Marta. ¿Les está yendo bien? Pues si les está yendo bien, felicitaciones. Pero ahí están los datos, ahí están los números. Por favor, en conciencia, hay que salir a votar. Y usted, señor, señora, si vende el voto, eso también está mal. No lo haga. Bueno, doña Darcy, la otra pata que le nace al fallo de inconstitucionalidad de la ley de garantías es el judicial. Sí, señor. La Corte Suprema de Justicia deberá evaluar si existe un prevaricato por parte de los congresistas que votaron positivamente esa ley y por parte de los ministros de Hacienda y del Interior. Por ahora, los magistrados van a esperar la sentencia de la Corte Constitucional y van a estar pendientes de si alguien demanda a los políticos. Pero esto no solamente son todos los temas y las consecuencias en la contratación, en los convenios, sino también consecuencias en los que votaron y promovieron esa ley. Son las 8:27. Bueno, doña Darcy, está dividida la Junta de Interconexión Eléctrica, ISA, que lleva semanas eligiendo un nuevo presidente ejecutivo. Nos dicen que el presidente Duque quiere que sea su consejero Juan Emilio Posada, pero no habría pasado la prueba con el headhunter. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, ahí yo creo que alístese, doctor Quijano, que me imagino que también está empapado de este tema. Desde agosto del año pasado la empresa está acéfala. Y desde entonces pues se contrató una firma Headhunter para que de una lista de tres, o sea de una terna, escogiera al sucesor de Bernardo Vargas. Llegó el día de para decidir y en la lista no aparecía don Juan Emilio Posada. Obviamente se armó la de Troya, el presidente Duque junto con Ecopetrol, que es el nuevo dueño de ISA. Lo que dicen es que han empezado a hacer algún tipo de lobby para que incluyan en la lista de elegibles al doctor Posada. El problema es que todos los finalistas
lo superan en puntaje y de lejos. Y los independientes no han querido dar su brazo a torcer. Por ahora, la batalla en ISA la está ganando el gobierno corporativo, pero vamos a ver si aguanta. No sé si tenga algo que agregar, doctor Quijano. Que publicó ISA un aviso para convocar a una asamblea extraordinaria la próxima semana. Y se reúne la junta y decide quién va a ser el CEO. Lo querían elegir hace un par de semanas, pero surgió esta inconsistencia entre los independientes y los que pone el gobierno. El gobierno parte de una premisa y está empujada por Felipe Bayón, que es el nuevo dueño de ISA, al ser el presidente de Ecopetrol. Sí. Y es que uno compra una empresa para manejarla. Y si el gobierno quiere poner a Juan Emilio Posada por encima de cualquier, digamos, salvedad, headhunter u opinión de miembros de junta independientes, pues lo van a poner. ¿Sabe a quién se enfrenta Felipe Bayón? Señor. A Bernardo Vargas. Que Bernardo Vargas era el presidente. Les dejó tirada la empresa, no se quiso meter, pero dicen al interior de la junta que él quiere dejar un reemplazo de él y no lo que diga Ecopetrol. O sea que hay chispas entre Bayón y Vargas. Bueno, ve. Perfecto. Yo sabía que él estaba también enterado del tema. Una ñapa. Señora. Recomendación literaria del viernes para el fin de semana. El racismo y yo. De nuestra colega, activista Liliana Valencia, se presentó en la Filbo con gran éxito. Recomendadísimo este libro para hacer una reflexión sobre el racismo en nuestro país. 8:30. Bueno, Darcy. A ver, estoy leyendo aquí un comunicado de prensa del abogado penalista Juan Manuel Ríos Castaño. Esto ya le metieron abogado penalista y de la defensa pasaron al ataque. Manizales, 6 de mayo, 2022. A través de este comunicado y con plena autorización de los padres del niño lesionado en la institución educativa Colegio Granadino, nos permitimos suministrar el siguiente mensaje que ellos desean transmitir. Comunicado, ¿no? Sentimos un dolor profundo. Nos aferramos a la idea de sanar a través del perdón y la reconciliación, pero asumiendo responsabilidades. Nos duele nuestro hijo. Pero también reconocemos el sufrimiento del niño agresor y su familia. Estamos viviendo momentos difíciles. Agradecemos las muestras de afecto y solidaridad que hemos recibido en medio de este doloroso episodio. Compartimos la preocupación que innumerables personas por todo el país han manifestado por lo que este hecho revela sobre la seguridad de nuestros niños en el sistema educativo del país. Nuestro hijo, pese al dolor físico y emocional, se recupera satisfactoriamente siendo un niño feliz y noble. Sufrió una lesión grave que transgredió de forma violenta su integridad física, pero queremos que se aclare que la palabra empalamiento no corresponde a lo sucedido. Hacemos un llamado para que se vigile el actuar de las instituciones educativas, se verifique si el sistema de prevención para evitar la violencia está siendo efectivo y si realmente se están salvaguardando los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, que ya en nuestro caso consideramos estuvo lejos de serlo. Por el contrario, se volvió permisivo y puso en serio riesgo la vida de nuestro hijo. Exigimos a la rectoría del colegio, directivos y entidades gubernamentales actuar con pleno apego a las normas que regulan la convivencia escolar en las instituciones educativas. Nuestro hijo nos da la fuerza para seguir adelante, no solo por él, sino por otros menores que puedan estar enfrentando circunstancias parecidas y que no tienen que sufrir una experiencia como esta. Es el comunicado de la familia, un comunicado muy dolido. Pero muy importante. El colegio granadino. Muy importante, Luis Carlos, hacer esa aclaración, porque el empalamiento pues sí sonaba como una cosa absolutamente salvaje, brutal, y de lo que se trata es de un accidente, pero que le causó lesiones graves y que por supuesto tuvo que ver con el bullying. Bueno, ojalá sea todo así, no que la familia esté en este momento siendo prisionera de algún tipo de presión de otro tipo de cosas. Ojalá sea así, que todo esté bien para las familias y obviamente lo mejor para los chiquitos, que es lo más importante. 8:33, esto es la FM, las noticias como son. Los secretos de Darcy Quinn en la FM.